El nombre que le he dado a la conferencia es la alegoría bíblica, seré yo el guardián de mi hermano. Cuando Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? El problema de los niños migrantes es muy complejo, pero al final su solución, por lo menos el principio de la solución, no está dentro del marco de la ley, o del marco de la filosofía, o el marco de las leyes internacionales. Es un problema humano. Yo he acuñado una frase que he usado a través de todo el continente, y es que los niños no migran, los niños huyen. Imagínense ustedes la posición desgarradora del corazón de una madre o de un padre que manda a sus niños al norte porque tiene que decidir si va a dejar morir a sus criaturas por bala o por hambre en el área de Guatemala, Honduras y El Salvador, o si prefiere el riesgo de la travesía al norte. En la diapositiva que ven ustedes en la pantalla está el número de homicidios por país en el área del Trifinio de Honduras, El Salvador y Guatemala, comparado con Estados Unidos. La Academia Americana de Pediatría se ha hecho presente en la frontera, en unas delegaciones lideradas por su servidor, no porque tengamos un poder legal para hacer una cosa efectiva, sino porque tenemos que ser testigos. En la Divina Comedia, cuando Antonio es llevado al infierno y el guía lo lleva a la parte más abyecta del infierno y le dice aquí, en la parte más terrible del infierno, están aquellos que enfrente de la ignominia permanecieron neutrales y callados. No es para los asesinos, no es para los violadores, es para la gente que enfrente de la injusticia no hizo nada. Y entonces, por lo menos, al llegar a esas zonas, podemos nosotros contar la historia de lo que vimos. Y creo que para empezar con el foro de esta mañana, lo que tengo que hacer es contarles la historia. Los niños vienen de Guatemala, Honduras y El Salvador y empiezan la travesía en la bestia, que le dicen al tren. En ese proceso se caen, se golpean, quedan amputados, mueren. Es una tragedia humana. Miren ustedes cómo van de buhoneros viendo cómo se las defienden para llegar al norte. Y naturalmente muchos están a merced de los coyotes, y esta es una instalación que hizo un artista con los pantalones y la camiseta real de un muchacho que fue matado a golpes por un coyote tratando de sacarle dinero a la familia para soltar al niño, y en la golpiza no sobrevivió. Y luego finalmente van llegando al Río Grande y tratan de empezar a cruzar. Miren a los niños en los hombros de sus parientes, peligrosísimo, y luego son capturados. Cuando visité por primera vez el área de Harlingen del río y McAllen, aproximadamente al principio del verano del año pasado, estaban capturando entre 25 a 100 niños diarios. Cuando visité por segunda vez en el invierno del 2016, a principios de diciembre, estaban capturando 1,000 diarios. 1,000 niños diarios. Las condiciones desérticas hacen que la migración durante el verano no sea tan atractiva y es altamente peligrosa, y lo saben. Y pueden ustedes ver a las gentes ahí con sus botellas de agua, caminando en busca de algo mejor. En buses y en otro tipo de vehículos motorizados, después de ser capturados, madres, niños, son llevados a los centros de detención.
Quiero hacer notar que los guardias de la frontera son seres humanos. Muchos de ellos son inmigrantes que se han naturalizado allá. Otros son hijos de inmigrantes. Y ellos, aunque son estrictos, no son abusivos. Yo no he visto ningún caso. Los niños y las familias cuentan horrores de los coyotes, pero se sienten aliviados, tanto que, aunque técnicamente es una captura, de manera efectiva las familias y los niños se entregan a las autoridades para ser procesados. Este es el área de Úrsula, donde están donde se lleva a los niños. Al entrar, se les quitan toda su ropa, les dan uniforme del lugar, les quitan todas sus pertenencias, sus peluches, sus frazadas, y se ponen en bolsas plásticas que eventualmente se les van a devolver. Pero la visión de una montaña de bolsas plásticas de 1,000 personas es evocativa de fotografías que hemos visto durante la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración, las torres de zapatos, las cantidades de cosas. El doctor Bernard Dreyer, que es el expresidente de la academia y su servidor, el doctor Dreyer es hijo de una madre que llegó a Estados Unidos como una menor no acompañada. Ella tenía 9 años y viajó de Europa a Estados Unidos solita. Yo soy hijo de un inmigrante judío alemán que salió en la primera parte de 1938. Y es importante hacer notar que el 25% de pediatras en Estados Unidos son graduados en el extranjero. Y el 60% de los pediatras en Estados Unidos o son extranjeros o tienen por lo menos un padre que es nacido en el extranjero. De tal manera que nuestra profesión allá es una profesión de inmigrantes. Después de ser procesados los niños, se les pasa a este lugar que los muchachos y muchachas que van ahí le dicen la hielera, porque lo mantienen muy frío, con luz 24 horas al día, por motivos de seguridad, para que los guardias puedan ver, o la perrera, porque parece que fuera una perrera, ven ustedes el alambre reforzado. Tal vez de las imágenes más impresionantes que yo tengo grabadas en mi mente, les voy a dar 2 o 3 para que sepan. Es que si ustedes entran a un colegio, digamos, donde hay 1,000 niños y niñas en un área circunscrita, ustedes los van a ver corriendo, gritando, pegándose, haciendo algarabía. Entra uno aquí, hay 1,000 niños y no hay bulla. Están quietos. Están acostados, pero no durmiendo, con esas frazadas de Mylar que son descartables porque tienen que procesar a 1,000 personas diarias, porque no pueden permitirse que se les acumulen. Es verdaderamente una visión. La otra visión es que cuando estaban desvistiendo a los niños, vi a varios que tenían su playera abajo de su camisa y la playera tenía su nombre y un número telefónico de algún pariente en Estados Unidos. Al ser procesados, los guardias establecen si tienen algún pariente que los vaya a recibir. Y normalmente tienen o un pariente o una persona a quienes ellos pueden llamar, y el guardia los llama y les dice: mire, tengo a Juanito, tengo a Pedrito, etcétera. Si usted lo va a recibir y se compromete a presentarlo a las autoridades en menos de 30 días, y dicen sí, bueno, ¿dónde está usted? Estoy en Milwaukee. Le dan al niño o a los niños su ticket de bus para Milwaukee y patitas a la calle. A las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana. Y
todo este problema de la migración nos ha mostrado lo mejor y lo peor que tiene la humanidad y la comunidad en Estados Unidos. Comunidades locales se han aunado para recibir a estos migrantes. Yo estuve en la Iglesia del Sagrado Corazón y otras iglesias y otros grupos comunitarios parquean buses enfrente del centro de detención, y cuando se llena el bus, se va, digamos, en el caso que yo vi, al Sagrado Corazón. Y cuando llegan al Sagrado Corazón, los voluntarios se alinean en dos líneas, y conforme entran las familias y los niños, los reciben con aplauso para que se sientan bienvenidos. Eso, señoras y señores, es conmovedor. Ahí se les da una comida caliente, cosa que no han recibido en mucho tiempo. Tienen dos ollas muy grandes sirviendo todo el día, una de carne, una de pollo. Se les ofrece una regadera caliente y se les ofrece ropa limpia. No es nueva, es donada, pero se les asigna, y los voluntarios analizan el viaje que el niño o niña o familia tiene que hacer. Ah, usted va a Milwaukee. Esos son 3 días en bus. Usted va a necesitar cuánto pesa, calculan cuánta agua van a necesitar y les dan una mochilita con agua, con comida no perecible, en latas, en bolsas, ya saben ustedes, y les dan la bendición. Y los voluntarios en sus automóviles muchas veces los van a dejar a la puerta de la estación de bus y se cercioran de que se vayan a la hora que sea. Y esto día tras día tras día. Pero ustedes podrán imaginar el desgaste que eso significa para la comunidad, porque regalar 1,000 mudadas de ropa diarias, pero de alguna manera las iglesias y los grupos comunitarios continúan ayudando, pero están a punto de fracturarse. Ahora que estamos bajo una administración que ha tomado una posición antiinmigrante verdaderamente de una militancia aterradora, estamos viendo algo que no habíamos visto nunca, que es un ensañamiento en contra de las familias cuyos padres son inmigrantes ilegales y que tienen niños nacidos en Estados Unidos. Este es el general John Kelly, que hace un poco más de una semana anunció que se iba a separar a los niños de sus padres, no solo cuando llegaran como ilegales, sino los que ya estaban en Estados Unidos, que era parte de la política de mandar a los inmigrantes de regreso a Estados Unidos. Esto tiene nombre, esto tiene adjetivos, esto es inhumano, esto bordea en la tortura. Esto es repugnante en la parte interna de cualquiera de nosotros como seres humanos. No tenemos que ser pediatras. Y es, creo yo, un momento donde debemos hacer honor a la Divina Comedia y decir: esto es indignante, yo no me quedo callado. Y entonces han empezado las redadas. Y las redadas suceden, por ahora han sucedido en algunas fábricas, en algunas áreas donde se concentran trabajadores del día, pero ya las familias están aterradas. Hay algunas áreas que se consideran seguras, que son las iglesias, los colegios, los centros de salud, los campos de juego para niños. Ahí migración necesita una orden judicial con un nombre de la persona que quieren capturar. No pueden entrar a hacer una redada. La Academia Americana de Pediatría hemos decidido que no nos vamos a quedar callados. Y el día lunes de esta semana publicamos ampliamente, esto salió en CNN y en todos los medios, la política de la Academia con respecto a la detención de niños no acompañados.
en gran bosquejo, les indico que la política contempla que todos los niños migrantes y familias deben ser tratados con dignidad y respeto, que los niños no deben ser expuestos a condiciones o ambientes que los retraumaticen después de lo que han pasado, tales como actualmente existen los centros de detención. Los niños nunca, nunca deben ser separados de sus padres o de quien los cuida, con excepción de que ese padre o esa persona que los cuida sea una amenaza para el niño, un padre abusador, eso ya lo sabemos todo. Cuando están en custodia, a los niños se les debe ofrecer orientación apropiada para la edad de los niños de manera regular y darles orientación de qué es lo que va a pasar. De lo que más aterra a las familias es que al entrar a la hielera no saben qué va a pasar, no saben cuándo van a salir de ahí. El Departamento de Seguridad Nacional debe descontinuar el uso de detención familiar y en lugar de eso imbuir a los migrantes en las comunidades. Los niños no migran, los niños huyen. Estos niños no son una amenaza para nadie en la población general. Y los guardias nos dicen a nosotros que ellos saben quiénes son los que están envueltos en trasiego de drogas y quiénes son los criminales. Los niños deben recibir cuidado médico comprensivo a tiempo y que es cultural y lingüísticamente sensitivo por personal entrenado a través de todo el proceso de migración. Y con respecto a los niños que se les saca de los centros de detención, todos los niños migrantes andan buscando refugio y deben tener acceso a cuidado médico comprensivo. El aporte económico debe ser expandido para el periodo de post-liberación y no expander la detención de los niños. Los pediatras deben familiarizarse con el cuidado de salud que necesitan los niños inmigrantes y el trauma que han sufrido. Y los pediatras deben estar familiarizados con las formas básicas de ayuda legal y hacer una historia que está orientada para descubrir eventos claves que pudieran haberlos traumatizado y que pueden contribuir a su proceso legal. Y finalmente, los pediatras deben desarrollar relaciones con los abogados de migración. Hay muchos abogados que están dispuestos a dar cuidado gratuito. Los niños nunca deben ir solos a la corte, deben tener representación legal. Y los centros de salud, los colegios, y esos son ambientes seguros para los niños y nunca deben ser el blanco de una redada o de un ataque por parte de migración. De tal manera que quería presentar el escenario de este momento tan difícil que estamos viviendo. Y esto ya tiene unos casi 3 años, pero quería mostrarles las actitudes hacia los niños migrantes en Estados Unidos. Y pueden ustedes ver que en el peor de los casos, que es personas por encima de los 50, perdón, de los 65 años, el 50% piensan que se debe ofrecer refugio. Y de ahí pueden ustedes ver los otros. El 70% de todos los americanos piensa que se debe apoyar a estos niños migrantes.
Yo soy el guardián de mi hermano.